Ahora vamos a resolver un problema precisamente cuando tenemos una superficie plana inclinada. Nosotros necesitamos hallar la fuerza que se ejerce el líquido sobre esa pared lateral que está inclinada. Esa pared lateral tiene una altura, la profundidad del líquido es de 12 pies y el ancho de 10 pies. Cuando se habla de altura hay que determinar si es la altura del líquido, que es una dimensión vertical, o es la altura de la compuerta. Porque la altura de la compuerta no es h, es una dimensión l que tenemos achurada en la parte inferior de esa gráfica. Amplitud L, o sea, la distancia que va desde A hasta B es la altura de la superficie considerada. Pero la altura o profundidad del líquido es H. Una superficie inclinada a 60 grados que contiene glicerina. El problema pide calcular la fuerza y su línea de acción, o sea, dónde está aplicada la fuerza. Esto es muy importante porque ahí donde se aplica la fuerza es donde podemos colocar un refuerzo para que la compuerta resista la presión o la fuerza que el líquido ejerce sobre la compuerta. En caso de que la lámina o la pared sea muy delgada, entonces seguramente se va a curviar. Entonces hay que colocarle un refuerzo en esa parte por donde pasa la línea de acción de la fuerza. Y tenemos un ancho, que es la dimensión perpendicular a la diapositiva, que tiene 10 pies. El ancho tiene 10 pies. Nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre en la parte inferior, donde colocamos todo lo que tenemos y lo que vamos a hallar, y todas las variables que intervienen en las diferentes fórmulas que vamos a utilizar para saber qué es lo que vamos a hallar. Ahí tenemos la compuerta, que es de A hasta B, solamente hasta el punto B, y ahí para arriba no nos interesa la fuerza que el líquido hace sobre la compuerta, porque no hay líquido, sencillamente esa parte interesa para hallar el peso físico de la compuerta, que se coloca en el centro de gravedad de la compuerta. Centro de gravedad de la compuerta. Nosotros tenemos, si nosotros vamos a hallar un problema un poquito más detallado, nosotros tenemos el centro de gravedad de la compuerta, que es en el centroide de la compuerta. Tenemos el centro de gravedad de la superficie que moja el líquido, que es otro punto distinto más abajo, y tenemos el centro de presión. Entonces no hay que confundir esos tres puntos, que son muy importantes para el cálculo de la fuerza, porque el centro de gravedad de la compuerta está en el centro de el centroide de la compuerta, y es donde se coloca el peso de la compuerta, lo que pesa físicamente. El centro de gravedad de la superficie que está en contacto con el líquido sirve para calcular la fórmula, utilizar la fórmula para calcular la fuerza y para calcular el centro de presión. Y el centro de presión, que es por donde pasa precisamente la línea de acción de la fuerza, está un poquito más abajo y lo vamos a calcular, vamos a tomar como Y sus P. Entonces tenemos en el diagrama inferior, que es el diagrama de cuerpo libre, tenemos el líquido, tenemos la dimensión AB, tenemos la dimensión H barra, que es la dimensión perpendicular, la dimensión vertical, desde el nivel líquido hasta el centro de gravedad de la superficie que está mojada, o la superficie que toca el líquido. Tenemos el Y barra, que es la distancia que hay desde el punto A al centro de gravedad de la superficie, pero sobre la compuerta, en la misma dimensión de la compuerta, a lo largo de la compuerta, valores distintos. Tenemos el Y sub P, que es la distancia que hay desde el punto A hasta la línea de acción de la fuerza. El punto por donde pasa la fuerza lo llamamos C sub P, que llaman centro de presión. Y tenemos la longitud de la compuerta, que es la longitud desde A hasta B. Esa es la longitud de la compuerta, o altura de la compuerta, como quiera llamarla. No hay que confundirla, ya le digo, con la altura del líquido. La altura del líquido es una dimensión perpendicular y la longitud de la compuerta depende de la posición que se tenga. Tenemos el ángulo en el punto A, que es de 60 grados, que normalmente es el que se da, indica la inclinación de la superficie lateral. Empezando a desarrollar el problema, tenemos lo siguiente. Fuerza es igual gamma de la glicerina por H barra por A. El gamma de la glicerina es igual a la densidad relativa de la glicerina por el peso específico del agua por H barra por A. En este problema se darán cuenta que no dieron la densidad relativa de la glicerina, solamente indicaron la sustancia, que es glicerina. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar en las tablas de los apéndices o en el capítulo donde está tratando este tema un cuadrito donde aparezcan las dimensiones, las densidades relativas de los diferentes líquidos. Entonces nosotros vamos a la tabla, vamos al libro de Mott en la parte final,
encontramos la tabla B1 del libro de Mott de la sexta edición, donde nos dan algunas densidades relativas de algunos líquidos. En este caso está la glicerina, y la densidad relativa de la glicerina es 1.258, sacado de la tabla B1 del libro de Mott. Bueno, tenemos ese valor, fíjese que no lo dan, pero dan la glicerina, entonces tenemos que ir a buscar la gravedad específica o la densidad relativa. Calculamos el H-barra, que es la distancia desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad de la superficie que estamos considerando nomás. Entonces, ese H-barra va a ser igual a H, que es la profundidad del líquido, sobre 2. En este caso, pues el líquido está mojando toda la superficie desde A hasta B. Entonces, H viene desde A hasta el plano horizontal que pasa por B, y el centro de la gravedad pues estará en la mitad de esa dimensión, que es en este caso H sobre 2. Eso nos da, 12 sobre 2 nos da 6 pies. Entonces, el H barra vale 6 pies. El área mayúscula es igual a L, que es la longitud de la compuerta, por A, que es el ancho de la compuerta. Generalmente, ya les dije anteriormente que pues esto lo trabajan como una compuerta, pero es una pared y es una superficie que es inclinada. Más adelante veremos exactamente el término de compuerta. Entonces tenemos L por A. Como no tenemos la dimensión L, la calculamos en base a la dimensión H. Sí tenemos la dimensión H, que vale 2 pies. Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo, que tenemos un cateto que es H, tenemos una hipotenusa que es L y tenemos un ángulo que es 60 grados. Entonces el ángulo que se forma en B, o el ángulo dado por B, 60 grados, es igual al ángulo que se forma en A. ¿Por qué razón? Porque son alternos internos. Entonces el ángulo que se forma en B es igual al ángulo que se forma en A, en el cual está representado. Entonces tenemos un cateto que es opuesto al ángulo, y tenemos la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces utilizamos la función trigonométrica llamada seno para calcular esa L, porque conocemos H. Entonces seno de 60 grados va a ser igual a H sobre L, que es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Y despejamos de ahí L. Entonces despejando L tenemos H sobre seno de 60 grados. H vale 12, seno de 60 grados, entonces nos da 13.85. Esa es la longitud de la compuerta. Va desde A hasta B. Reemplazando esos valores obtenidos en la fórmula de la fuerza, tenemos fuerza va a ser igual a 1.258, que es la densidad relativa, que es adimensional, por el gamma del agua en el sistema inglés, que es 72.4 libras por pie cúbico, por 6 pies, que es el H barra, por el área, que son 13.85 por 10. Eso nos da 65.232.83 libras. Recuerden que si, por ejemplo, nos dan dimensiones en un sistema inglés y nos piden el resultado en un sistema internacional, pues simplemente nosotros trabajamos con el sistema inglés y al final hacemos la transformación. Produce menos error que si nosotros nos ponemos a calcular que los pies a pulgadas, o que los pies a metros, que las libras a newton, etcétera. Produce menos error trabajando en ese sistema y al final haciendo la transformación al otro sistema. Aquí, por ejemplo, nos da la fuerza en libras, pero si nos hubieran pedido la fuerza en newtons, pues pasamos esa libra a newtons, sencillamente, al final, para que no haya complicación en cuanto a la transformación de unidades. Esa es la fuerza que el líquido ejerce sobre la superficie AB, que es de 65.232.83 libras. Ahora calculamos el centro de presión, que es por donde pasa la línea de acción de la fuerza, que está determinado como Y sub P, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el centro de presión. Nosotros ya conocemos la fórmula, que es igual a Y barra más I barra sobre Y barra por A. Como no conocemos Y barra, pues hallamos Y barra. Utilizamos el triángulo rectángulo, utilizamos la función seno para hallar esa Y barra, porque Y barra ahorita en este caso representa la hipotenusa y H barra representa el cateto opuesto al ángulo. Entonces de ahí despejamos el Y barra nos da H barra sobre seno 60 grados. Es igual a 6
que es el H-barra, sobre 160 grados nos da 692 pies. Seguimos trabajando pies FT, es pies de la cicla del sistema inglés. Ahora tenemos el I, barra, que es el momento de inercia. Ese va a ser igual BH3 sobre 12. Es el momento de inercia de segundo orden de una superficie que es rectangular, cuyos ejes pasan por el centro de gravedad de la superficie. Eso está tabulado en el apéndice L del libro de Mott, de la sexta edición. Aquí B está representado por la base, que en este caso son 10, y la altura, que en este caso es L, la altura de la superficie, que es L. Entonces vamos a tener, reemplazando, tenemos 10, que es la base, que es el ancho, por 13.85, que es la altura, que es de A hasta B, la altura, al cubo sobre 12. Eso nos da 2213.95 pies a la cuarta, porque tenemos pies cúbicos y tenemos 10 que son pies, entonces nos da pies a la cuarta. Reemplazando en la fórmula del yeso CP, nos va a dar Y barra, que es 6.92, que ya lo llamamos anteriormente, por ahí está ya anteriormente, más el I, que vale 2213.92 pies a la cuarta, sobre Y barra, que es 6.92, por el área. El área son 3.85 por 10. Esa dimensión del denominador nos dan pies cúbicos. Y arriba hay pies a la cuarta, de tal manera que esa relación quedan como pies. Entonces vamos a sumar pies y pies. Entonces no hay ningún problema, porque las unidades son congruentes. Y esa suma nos da 9.23 pies. Esa es la dimensión que hay a lo largo de la superficie, desde el punto A hasta el punto C sub P, y ahí es donde está concentrada la fuerza que nos produce el líquido que está en contacto con la superficie. En ese punto, a lo largo de A, o sea el ancho, se puede colocar un refuerzo, porque sobre todo ese punto es que va a colocarse el refuerzo. En caso de que, por ejemplo, la pared no resista la presión del fluido y trata de curvar. De esa manera calculamos precisamente la fuerzas y la línea de acción de la fuerza que nos produce un líquido contenido o soportado por una superficie plana, sumergida. Este caso está totalmente sumergida y la superficie coincide con el nivel o superficie del líquido. Bueno, pese a que la cuestión es supremamente fácil, no simplemente aplicar las fórmulas que aparecen ahí. Lógicamente que hay que saber qué variables son las que tienen que utilizar y las calculando separadamente y luego reunidas y calcularla totalmente para que no tenga ningún problema. Es importante tener en cuenta de que el I barra, que es el momento de inercia, está tabulado. No hay que hallarlo. Entonces utiliza precisamente las fórmulas que aparecen en el apéndice L, que hay distintas formas de superficie. Esta, por ejemplo, es para un rectángulo. Hay otra para triángulos, para cuadrados, para elipses, para círculos, etcétera. Ya veremos más adelante precisamente otro problema con estos valores o con estas superficies. En esta parte del tiempo que nos queda, vamos a tratar de desarrollar un ejercicio. Ahí tenemos un depósito de aceite de una densidad relativa de 0.93, un aceite de un sistema hidráulico, y se trata de hallar la fuerza que se ejerce sobre las paredes AB. Y lógicamente la que queda en su proyección, para con el fin de colocarles un repuesto, un refuerzo, y que puedan resistir en la presión que le hace el aceite sobre las paredes. Entonces esa fuerza tiene que estar muy bien calculada, porque se va a determinar el espesor del material y tiene que quedar muy bien ubicada, porque ahí es donde se va a colocar el refuerzo, porque posiblemente la superficie AB soporte la fuerza, pero debido a que la resistencia de la lámina no es tan grande, entonces se puede formar una curva. Entonces ya eso, pues lógicamente, no es muy estético a la vista. Se tienen que colocar y se tienen que hacer cosas muy buenas a la vista, que queden bien la vista. Tenemos la relación de 3-4. 3 es una dimensión horizontal, que es el cateto, que queda en la parte horizontal, y 4 es la dimensión vertical, de tal manera que hay una relación de 3 cuartos. O sea, por ejemplo, si la altura vale 8, entonces la otra dimensión horizontal, que representa el 3, pues tendrá un valor menor. De ahí se saca, por ejemplo, el ángulo.
con esos valores que aparecen ahí, con esa relación que aparece ahí. Entonces, o se puede utilizar la misma relación que aparece, por ejemplo, aquí, tiene 4 por 2, 8. Son los 8 pulgadas que aparecen en la dimensión vertical de AB, dimensión vertical. Luego, la dimensión horizontal tendrá una dimensión de 6. Entonces, la dimensión horizontal de AB tiene 6 y la dimensión vertical de AB tiene 8. Simplemente por la relación que aparece ahí, 3 cuartos. Porque 4 por 2 son 8 y 3 por 2 son 6. Entonces la dimensión horizontal vale 6. Entonces es muy importante precisamente determinar el punto de ubicación de esa fuerza, porque ahí se le ha colocado un refuerzo, que puede ser un refuerzo a lo largo del tanque, hacia la profundidad, como ustedes han visto, por ejemplo, cuando hay techos de lámina que aparecen refuerzos por todo el centro. Precisamente es con ese fin, de que soporte y no se vaya a oblongar, no se vaya a curvar precisamente en superficie. Entonces, en el tiempo que queda de clase, vamos a calcular o vamos a determinar esa fuerza y ese centro de presión o por donde pasa la línea de acción de la fuerza. Con esto, precisamente, terminamos esta clase.